pasta o el aderezo a base, ah, esos son los pimientos, ¿sí? Sí. Tenemos que decir ahora que licuarlos. Estamos transportándonos a la otra casa, que el concurso está por acabar en un par de minutos, si no me equivoco. Los equipos número 1 y número 2 totalmente relajados. Veo que todos los equipos están relajados. Faltan 4 minutos. Y así está listo el crepé. Sí. Qué bonito. Soy una experta. ¿Dónde has aprendido a hacer crepes? My cooking school. ¿En dónde? I've been to cooking school in several different tribes of all over the world for organic and natural cooking. En muchas tribus, sí, por todo alrededor del mundo, sí, en cocina orgánica y natural. Sí. ¿Son panqueques orgánicos entonces? Sí, son crepes. They're organic. Ah, perdón, crepes orgánicos. Muy bien. Faltan solo 10 segundos para terminar el concurso. Veo que están en los últimos ajetreos. 4, 3, 2, 1. ¡Se acabó el concurso para el equipo 1 y el equipo 2! Chef Oso Peludo, ¿qué le pareció el concurso? ¿Bien? ¿Una hora y 25 minutos le ha parecido suficiente? Más que suficiente. ¿Más que suficiente? Para el segundo season, ¿piensa usted que debe ser solamente una hora? Bueno. ¿Sí? Su chef ojo grande. Perfecto. Chef Pescasapo, ¿qué le pareció el concurso? Bueno, indudablemente por ser primera vez todo un éxito, hubieron problemas de coordinación. ¿Piensa usted que una hora y media es demasiado? No, me parece que está bien. En realidad ha sido una hora y 25 minutos. Me parece que está bien. ¿Cómo le ha resultado el apoyo del su chef Pescasapo? 100%, sin él no hubiéramos podido terminar. Como dije antes, lo conozco 35 años y bueno, seguimos hablando. Muy bien. Estamos aquí con el equipo número 3 de Los Gatos. Tenemos ya el público, los jueces, totalmente preparados. Momento de que se está cumpliendo el tiempo para el chef Gato y Gata. 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó. Terminó el concurso Cholo Chef First Season. Uno que se está haciendo ya presente. ¿Cuál es el nombre de este equipo, Susi? El Chef Peje Sapo. Chef Peje Sapo, por favor, la persona dice con el y chef. Y el su chef Peje Rey. Peje Rey. Peje Rey. Equipo número uno, señoras y señores. Un aplauso. El equipo número uno, Chef Peje Rey. Academia Culinaria Cholo Chef se hace presente, señoras y señores, en este su primer concurso culinario Cholo Chef. Tenemos como ustedes ya podrán haber apreciado, se van a calificar tres rubros: sabor, presentación y originalidad. Como ustedes sabrán, los jueces han determinado que cada chef, cada equipo tiene 5 minutos para calentar y presentar su plato a los jueces. ¿Su nombre, por favor? Alejandro. Betty. Jorge. ¡Un aplauso para los jueces! ¡Bravo! Alejandro, Betty, Jorge. Sí, como podrán apreciar, tenemos tres rubros: sabor, presentación y originalidad. No tienen que enseñar las tarjetas a los otros jueces, simplemente califiquen del 1 al 5, vale decimales, 1.5, están por aquí. Veo que los tres jueces tienen un vinito. Ah, los jueces tienen un vino para enjuagar el gaznate aventurero. Y también agua. Hay jueces que no toman, entonces se les ha servido su vasito de agua. Muy bien, muy bien, muy bien.
¿Cómo nace pues esta idea de este concurso, Susi? Bueno, este concurso se ha originado en... Perdón. El concurso... No, allá. El concurso se originó en base al concurso real Iron Chef. Iron Chef. Tienen 3 minutos, equipo 1. El concurso Iron Chef se originó en Japón y luego en la versión americana, y esta es la versión peruana, Cholo Chef. Tuve más o menos 8 personas que me escribieron preguntando si podían ser jueces. Me rogaron, la elección fue difícil. La elección fue difícil, pero terminé con lo que yo creo que son mejores. Y son totalmente imparciales, no tienen nada que ver con los cocineros. Perfecto. ¿Yo puedo cocinero? No, es de cocinera. Bueno, tenemos el primer plato presentado por el equipo de los chefs. Pejesapo y pejesapo. ¿Cómo se llama el plato? ¿Cuál es el nombre del plato? Quisiera dar el honor aquí a mi subsecretario. Además, acá el chef Pepe Rey te va a dar el plato. Una creación producto de su instrucción en Europa. Por se llama arrocé a la pimentel poulet poulet. Perfecto, como puede usted apreciar, francés perfecto. Francés perfecto. Poulet poulet. Poulet poulet. No, poulet poulet. Poulet. No, tiene acento. No puedes tocar a Chef, no, pues, perdón. ¿Cuál fue su inspiración para el plato? Mi inspiración fue el pimiento y crear una composición de colores, armonía y simplicidad. Perdón, los jueces tienen este micrófono. Sí, pero no funciona. usted me está diciendo que se inspiró por el pimiento. ¿Eso significa que primero habló con la manager y le dijo el ingrediente secreto antes de cocinar? No. Entonces, ¿cómo puede decirse que su inspiración es el pimiento y justo coincide que el ingrediente secreto es el pimiento? Cuando supe gracias. Que el ingrediente secreto era pimiento, hice mi composición. Cabe resaltar que los chefs y su chef saben el ingrediente secreto desde hace ya una semana. Sí, ya sé. Pregunta. Yo tengo una pregunta que afecte mi calificación. No pues, tiene ninguna pregunta que afecte su calificación. Ah, ya, perfecto. Pasen a probar entonces ahora. Vale. Vino cortesía de la viña Viñedos Perú. Eso no vale. Directamente de la ciudad. ¡Puede! ¿Cómo se llama el plato? Arrocé a la pimentel.